Si te gusta la aventura y has pensado en comprar una moto como estas, o ya la tienes, sea una Himalaya, una XTZ, pues quédate en este video porque te voy a enseñar a solucionar, o bueno, te va a enseñar a solucionar la mayor pesadilla de estas motos de aventura, una pinchada. Como todos ustedes ya saben, yo tengo un F800, moto de aventura. Pero pues por estar en el tema de la Serviteca y todo lo demás, más bien poco la utilizo para ese fin. Así que yo convertí las llantas de mi motocicleta en Sellomatic, pues para evitarme el dolor de cabeza de despinchar una llanta de neumático. Sin embargo, muchas personas nos preguntan cómo se hace el despinche de una llanta que utiliza neumático. Normalmente se denominan tube type o llantas que tienen o ruedas que tienen una cámara por dentro y esta es la que se encarga de inflarlas. Y para serles honestos, a mí me entregan una llanta de esas y si no tengo una máquina de despinche como la que tengo en la Serviteca, yo no la despincho. Y por eso me traje un experto, Pacho Escalante, una persona que lleva años haciendo motoaventuras en estos bebés, llevando a pilotos a la mitad de la nada. Así que nadie mejor que él para explicarnos cómo salir de un embrollo como este. Se los presento, Pacho Escalante. Hola, ¿cómo están, Eduardo? Muchas gracias por tus palabras. Sí, yo soy Francisco Escalante, más conocido como Don Pacho en Moto, y tengo una empresa que organizamos, con la cual organizamos travesías. Entonces nos vamos a los sitios más recónditos, sobre todo en Colombia, apoyando un poquito la economía local, vamos a caseríos, vamos a sitios donde apenas llega la Coca-Cola y nosotros. Entonces, excelente, esa es una nota. hemos tenido que aprender a despinchar y hemos tenido algunas situaciones en ruta que pues nos han convertido, como tú dices, en expertos, pero nos falta todavía bastante y pues, expertos en solucionar chicharrones en la mitad de la nada con las uñas. Yo digo que trabajamos en el departamento de chicharrones. Ahí, exactamente. Bueno, pues por eso es que me traje a Francisco, así que también los invito a que lo sigan. Don Pacho en Moto, la fábrica de aventuras. En estos momentos Francisco está trabajando mucho con las motos pequeñas porque son las más chéveres de llevar a lugares recónditos, en donde no hay vías, donde no hay carreteras, donde hay que pasar ríos en planchones y un sinfín de cosas más que aquí les estamos dejando. Así que nos va a enseñar cómo hacer el despinche de esta rueda. ¡Vamos a la hora! Listo, oiga, Eduardo, nos pinchamos, hermano. ¿Y ahora cómo Primero que salimos todo de le comento eso. Bueno, esto es una situación que nos va a pasar siempre. Es como algo a lo que estamos destinados cuando vamos a una aventura. Vamos a tener que hacer este tipo de arreglos. Puede ser una piedra, puede ser algo muy común que está pasando últimamente y es que la gente por mitos le baja demasiado el aire a la llanta. Por ejemplo, en el área de la Guajira, los cactus mismos lo pinchan a uno. Entonces, por en mil situaciones te puedes pinchar, ¿sí? ¿Qué pasa? No es grave, no tenemos un real problema como lo pensamos, pero a veces nos congestionamos. Entonces, ¿cuál sería el primer tip que yo les doy? Bajarse de su moto, nos pinchamos, analizar la situación y Cero relajarse. estrés, Cero hace estrés. parte de la aventura. Hace parte de la aventura. Previamente tienes que llevar algunas cosas que ahora les vamos a contar para ir blindados en este tema. Listo. Y pues nada, empezar a despinchar, analizar el sitio y sobre todo buscar una buena superficie donde tengas limpieza, comodidad y pues no se te vayan a extraviar tus cosas, ¿listo? Entonces, Eduardo, aquí yo tengo un truquito muy bacano en este tipo de motos que no tienen burro, que como lo llamo yo, el gato central, ¿sí? Y es la muleta. Esto es una muleta recortada que la adaptamos para que se mueva y es como un gato. Esto Listo. es aluminio, esto no pesa nada. Esto se puede poner una llave Bristol volteada. Esta ya la tengo Ah, hecha, ok. pero tú Esta está hecha, puedes. pero le mete una llave Bristol y Exacto. ahí se sostiene y no se mueve. Exacto, la tengo acá. Incluso un palito, una varilla, le puedes meter ahí una llave Bristol. Esta ya la tengo adaptada porque es la de uso casero. Listo. Pero entonces, pues con eso ya tienes todo. Entonces, bueno, vamos a medir. Yo la pongo en lo más alto, pues porque ya conozco mi moto, pero a veces toca, pues, como calcular. Lidiar. Entonces, vamos a utilizar siempre nuestra pata de la moto. Sí. Como una gran herramienta y vamos a ubicar esto donde sea. No hay un. No hay un punto No, específico. exacto, no hay un En punto algún lugar en donde específico. sostenga la moto. Seguramente vas a fracasar mucho a veces porque a veces, dependiendo cómo esté la moto, te va a dar problemas o no. Entonces, es buscarlo. Ojo, el que no tenga esto, pues a buscar piedritas, palos, troncos, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. En este caso, déjame, me toca buscarle la comba al palo, buscar un poquito que la moto. Ahí estaría.
¿Sí? Ah, ok, listo. Y ahí ya quedó la llanta delantera aquí libre. Aquí ya tengo movimiento. Listo. Ojo, eso es un sistema con el cual no... O sea, se puede caer fácil la moto. Tenemos que hacer todos nuestros movimientos delicados. Los 20 gerentes de amigos que tenemos, ojalá no se apoyen en la moto. Si tú sabes que siempre hay un trabajador despinchando y 20 gerentes así diciendo, ay, no, eso está mal, tal. Entonces, muy focus acá. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, entonces aquí ya volteamos nuestra moto. Y debemos tener siempre claros, pues, qué tipo de tornillos vamos a utilizar. En este caso, pues, yo tengo una copa 17 a este lado, que ya lo sé, que eso es una tarea que les vamos a dejar para que sepan qué sí. tornillos tienen. Finalmente, sus motos. Finalmente, el tema de cada quien tiene que conocer cuál es la herramienta claro. propia de su moto y es la que debe cargar. Es básico, es cultura general. Entonces, saber qué medida es esta tuerca y qué medidas son estas tuerquitas. ¿Listo? Para sacar el eje. Exacto, para desmontar nuestra tuerca. Bueno, pues primero que todo, vamos a posicionarnos frente a la moto. Pues para el motivo de tener mejor visual, tienes aquí la forma pues de cancionar los elementos más fácil. Ya previamente tenemos nuestra área limpia con nuestra herramienta y nuestras cuestiones. Y vamos a proceder a soltar la tuerca del eje. Estas cosas acuérdense que no deben tener demasiado torque, pero tampoco pueden ir sueltas. Ok. Aquí estamos soltando. Fíjense en la posición de mis pies. Mis talones están sosteniendo la llanta para que no haya un movimiento duro y para que sacar el eje. Exacto. Y sacar el eje no sea tan fuerte. Otra cosa súper importante. Primero aquí nos vamos a dar cuenta cómo están lubricando nuestras cosas cuando les hacen mantenimiento. Y segundo, hacerlo ordenadamente. Entonces, si saqué esa tuerca, la voy poniendo ahí y todo hacerlo muy en orden para que después no se nos olvide. ¿Sí? Listo. Vamos a soltar nuestros tornillos de la vida. Que estos son los que realmente pues, vienen a sujetar el eje. Y hay una forma incluso específica de colocarlos. Este está con harta vida. Eso, reina. Bueno, recuerden que la herramienta que lleva uno a los viajes, como les decía Eduardo ahorita, no es la herramienta profesional. Entonces, yo llevo estas copitas chiquitas, que todo enfocado a quitarle el peso. Sí, no, porque si uno se pone a llevar herramienta profesional, exacto. en herramienta lleva fácilmente 10 kilos de peso muerto. Exacto. Que no necesariamente van a necesitarse todas, así que uno busca es llevar la herramienta mínima, lo más liviana posible para no cargar más peso del necesario. Estos tornillos no tienen que salir del todo, simplemente soltarlos, que nos den movimiento al eje. ¿Listo? Aquí ya pues yo lo hago con el dedo suavemente. Si ha estado lubricada, pues si tiene una buena lubricación va a salir muy fácil. Y fíjense que yo no estoy haciendo fuerza, si yo lo soltara sería más difícil. Son los talones. Exacto, estoy sosteniendo con los talones. Ok. Y saco mi eje. Y posteriormente mi llanta hacia adelante. Fíjense que cómo fue cuando yo estaba frente a la moto porque no tuve ningún, ni salió la llanta a volar, tengo control con las rodillas. Este es mi eje. Ya voy a coger el micrófono. Este es mi eje y lo uno a la tuerca. Para que no se pierda. Para que no se pierda y lo pongo en un sitio limpio para que no pierda esta lubricación. Que no se llene de arena. Esto es como un, mejor dicho, nuestro tesoro en este momento. ¿Sí? Sin ese eje quedamos varados y no hay palito que valga para suplirlo. Exactamente. Para eso tenemos aquí nuestra superficie. Otra cosa, las motos diferentes, pues, en diferencia llevan bujes acá. Algunos salen fácil, otros no. Pero hay que tener en cuenta que este buje, ¿dónde va y acordarse? Lo más posible es que ahorita despinchando se va a salir. Entonces sería bueno también quitarlo. Tú nos vas a hablar ahorita de una herramienta que se llama terraja. Esa nosotros la utilizamos en la Serviteca, correcto. Pero ¿tú cómo la usas? Pues bueno, la idea de la terraja es sacar lo que llamamos el esparraguito que tiene la... Tú me corregirás si se llama esparra. Nosotros lo llamamos válvula, miple, pero miple. Realmente es la valvulita, la que se encarga de mantener el aire allá adentro. Exacto. Yo siempre le he dicho espárrago, pero lo voy a empezar haciendo entonces el miple ahora.
cualquiera de las dos es válido. A mí me han regañado porque llamo esto llanta, porque en otros países todo eso es la llanta, porque sí, el neumático aquí la lo cámara. Llaman neumático, en otros es cámara, en los paisas lo llaman el chorizo. Eso, me han pegado unas regañadas, entonces pues... Bueno, nada. Entonces nos sabrán interpretar. Lo que pretendemos sacar es esta pequeña valvulita, niple, chorizo u... gusano. Gusanillo también gusanillo lo llaman. Gusanillo también lo llaman. ¿Qué es lo que hace? Eduardo me corregirá, que no se salga el aire, sí, del neumático. Esto sale roscado, tiene una rosca. Y toca cogerlo con las dos paticas que tiene la terraja y ya irlo sacando. Listo. Ahí ya salió esta cosita. Entonces, esas son. Este es el miplecillo. Y estas dos paticas cazan acá. Y eso es lo que va a hacer que el aire salga totalmente de la llanta. Para despinchar necesitamos que la llanta esté totalmente sin aire. Y no le podemos sentar encima, hacerle movimientos como para despegar un poquito la vena. La vena es la parte que da contra el rim. Que es lo que mantiene la llanta posicionada sobre el rim. Exacto. Una vaina fundamental. Bueno, guardamos. Este chiquitín se les llega a perder... fregados, así que guárdenselo en el bolsillo o lo ponen en la superficie de trabajo, pero muy bien asegurado, o tengan un par de reserva por si se les pierde, porque esto cae dentro del pasto hasta y llegó a la dimensión desconocida. Sí, yo siempre llevo un par de reserva y a veces se dañan. También se dañan. Que incluso la gente subestima estas tapitas, pero eso cuando le entra arena a esto o mugre, se nos daña y pierde su efectividad. Y ahí no tenemos cómo sellarle el neumático. Listo, Eduardo. Entonces aquí vamos. Ah, y si empieza a llover, como en este caso, uno sigue porque igual no puede escampar. No puede. Bueno, hay muchas formas de sacar la llanta, Eduardo. Entonces, de lo que hablamos nosotros como desvenar, lo mismo de ahorita, en cada país le dirán diferente. Estas son tus palancas, ¿no? Estas son mis palancas. Yo creo que tú en la Serviteca tienes algo más grande para hacer mayor palanca. Sí. Entonces, aquí es donde empieza el difficulty, como tenían los Ataris. Aquí se pone más complicado el tema, porque entre más pequeña la palanca, menos palanca, lógico. Tengo, ¿sí? Y ¿tienes? Más a fuerza hay que hacer. Entonces yo por eso llevo tres. Conseguí estas muy buenas, fíjate el peso de estos. Esto es un aluminio, esto no pesa nada. Esto no pesa nada y tienen este sistema, además creo que es esta, para no pellizcar el neumático. Entonces, okay. Una buena inversión, rebajan peso y rebajan pues sufrimiento. ¿Listo? Entonces vamos a mostrarles cómo desvenamos nosotros la Hay dos formas. Moto. Tengo entendido. Una es ya con la mano haciéndole mucha presión para que desvenar se denomina al proceso en el que retiramos de la rueda del rin, o sea, metemos esta parte de allá. Exacto. Y podemos acceder al neumático o a la cámara que está por dentro. Pero entonces, en una llanta pequeña como esta, que es una 90-90-21, de pronto se puede hacer a mano. Pero si estamos hablando de una llanta grande, de un tamaño grande, una 150, una 140, rin 17 ya o rin 18, eso a mano no se hace. Entonces, el siguiente tip es la solución. Ojalá pues lo hagan con alguna persona que los acompañe, pero esta es la forma de hacerlo cuando no hay fuerza en las manos. Vamos a hacerlo. ¿El tip cuál es? Bueno, Eduardo, entonces aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a buscar una fuerza que apriete sin tocar el rin, sin irnos a tirar el rin, la llanta y la eche hacia adentro. Eso nos va a hacer que se desvene, como habíamos hablado ahorita, y sea fácil sacar el neumático. Pues lo más fácil es hacerlo con una moto, con la pata de la moto. Exacto. Entonces, acomodamos. Entonces ahí es donde entran a trabajar los otros gerentes, porque ya ahí sí vamos a necesitar ayuda. Si estamos solos, nos toca, se puede hacer solo también, pero pues tiene obviamente más dificultad, o nos toca ya con las botas, mejor dicho, ya buscarnos un poquito la vida. Entonces, ¿en qué consiste el tip, Edward? Tú vas a levantar la moto dándome un espacio que me cubra la llanta, yo la voy a posicionar y te voy a decir cuándo la bajas. Perfecto. ¿Listo? Entonces, Edward, vas a levantar un poco la moto. Más. Ya hasta ahí. Yo la voy a meter hasta este punto. Fíjense que no toque el rin. Y la vas a bajar suavemente, Eduard. Hacia este lado. Eso. Ahí está. Bájala con toda confianza. Y fíjense cómo empieza a desvenar. Ok. Bájala más. Bájala toda. Ahí ya está toda. Listo. Vuelve a levantarla. Ajá. Y vamos a cambiar. A moverla un poquito. Dale. Listo. Aquí otra vez. L-
Listo. Y como se dan cuenta, ahí ya la avena sale. Listo. Ya tenemos un espacio donde la llanta se mueve. Igual creo que no es veno. No, marica. Otra vez aquí. Es que... ahí sí ya. Sí, ya estás, Benito. Bueno, este ejercicio, hoy yo tengo la suerte de estar con Edward, pero si estuviera solo, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que buscar que esa vena finalmente de la llanta salga. Y lo que vamos a hacer es, obviamente, buscar una superficie, sea una chaqueta. En el caso, yo siempre ando con ponchito, pongo mi poncho para no maltratar. Y nos toca, pues, con las botas, despacio. Recuerden que... sí. Destalonar la rueda. Y recuerden que menos es más. Cuando tratamos de destalonar una rueda de un solo totazo, no va a suceder. Es despacito, ayudarnos con las palancas. Pero bueno, hoy tengo la suerte de estar con ustedes. Y antes de seguir con el video, sigan pendientes de las redes sociales de Energy Moto Serviteca y de Don Pacho en Moto, porque vamos a tener una salida. ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Yo qué voy a saber, Eduard? Vamos a inventarnos algo bien chévere y vamos a tener un tema de espinche, mecánico, tips de manejo, algo bien bacano y sobre todo comunidad y amigos. ¿Y nos vamos a meter en alguna locura, en algún sitio ahí por ahí loquito? Vamos a ver dónde nos lleva el camino. Listo, perfecto. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales, arroba Energy Moto Serviteca, arroba Don Pacho en Moto. Aquí les vamos a dejar todo. Y ahora sí, seguimos con el video. ¿Cómo sigue entonces el proceso? Bueno, aquí tenemos, pusimos la, pues buscamos una superficie y protegimos el rim. Esto no siempre es tan fácil. El disco lo pongo hacia arriba porque es la parte que más me dolería que se dañara, obviamente. Y tiene una segunda utilidad y es que me sirve para sostener las palancas. Ah, claro, o sea, ¿sí? El disco la tranca en esta parte posterior. Claro, me ayuda un montón con eso. Y bueno, tenemos que, como esta llanta es de neumático, necesitamos sacar esta tuerquita, que generalmente es una 12, o siempre es una 12, para que nos deje sacar el neumático. Para todos aquellos que nos están crucificando porque decimos neumático, nos referimos al tubo, a la cámara, a lo que va aquí adentro, que es lo que contiene el aire. Exacto, aquí le llamamos neumático, o en los pueblos le dicen mucho tripa también. La tripa, ¿sí? Ajá. En Colombia en los pueblos lo llaman tripa también. Sí. Entonces... comenzamos a sacar nuestro neumático. Lo que les decía, en despinche de aventura menos es más. Yo no sé cómo serás tú con una máquina, pero creo es que mucho uno... más sencillo, hermano. Hace rato lo hubiera desmontado. Pero pues es que es una máquina que pesa casi 600 kilos, así que exacto. En la parte de atrás de la moto no va. Hay una cuestión, no podemos ser bruscos, no podemos mandar esta palanca así hasta el fondo porque nos vamos a terminar de dañar el neumático. Y resulta que este neumático lo vamos a arreglar, no en este momento. Yo no cargo soluciones, ni cargo parches, porque yo busco es tiempo, optimizar tiempo. Tiempo es menos riesgo, tiempo es más practicidad. Y yo llego a los pueblos y arreglo. Entonces yo siempre llevo mi neumático... de reserva. De reserva, ¿sí? Llevo un neumático para cambiar el neumático. No me pongo a ver, generalmente... pues en los pueblos se consigue, sobre todo son 90, 90, 21, las XTZ, todas usan. XTZ, las DR, 120, 150, no, bueno, esas son 19, las Himalaya. Sí, exacto. Claro. Pero recuerden una cosa, el 21 nos despincha, la 18, la 17 y la 15, o sea, lo que sea. Con este neumático lo podemos poner en prácticamente cualquier llanta, incluso en atrás, y nos saca del problema. Es un desvare, tengan en cuenta que tienen que llegar al pueblo más cercano, ciudad más cercana, y hacer el cambio con un profesional. Esto es simplemente para que puedan seguir su ruta y puedan, pues, proseguir su camino. Entonces yo siempre llevo un neumático. Gracias por el tip. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar a sacar nuestra llanta. Vamos a coger de a pocos y fíjense lo que les decía. Va sacando uno la coraza y la mete uno con el disco. Aquí los demás gerentes miramos. Los gerentes miran, opinan y en su efecto regañan. Ok. No. Bueno, esta parte es como la más fácil. Hay que empezar a hacer de a poquitos. No va a tomar mucho. Fíjense la distancia, no es que yo haya cogido desde acá. Lo queda más o menos... sí. El símbolo del rock. Sí, casi que... sí. Buen tip. Casi que ella, la llanta nos va a hablar lo que ella quiere que uno use. Por eso me gustan tres palancas, porque dejo una de guía. Fíjense que empecé de la válvula
en sentido horario. Esta es la válvula. Esta es la válvula, por aquí entra el aire. Esto lo hago ya por un tema, no tengo una explicación científica, pero me gusta como por organización, siempre empiezo en sentido horario con mi llanta. Me ha funcionado así toda la vida. ¿Listo? Y fíjense qué bonito es tener tres palancas. Pero a ver si esta nos coge acá. No, esta no. Es que esta palanquita es mucho más gruesa. Esta nos va a servir más para entrarlo que para ahorita sacarlo. Exacto. Ah, ok. Listo. Entonces, nuevamente, la distancia del rock. La distancia del rock. Aquí ya podemos sacar. Fíjense ya lo fácil que va. Ya se vuelve súper fácil. Sí, ya pierde como toda esa presión. Sin embargo, tampoco seamos avariciosos. Exagerados. Vamos a tomarlo suave. Porque todo lo que hagamos acá, todo lo que nos pase en la ruta, lo vamos a pagar más adelante o cuando montemos la llanta. Ah, bueno, súper importante. Yo siempre cargo un pedacito de neumático, en este caso de bicicleta, para los que son quisquillosos con rayar el rin. Yo les digo, por la experiencia, siempre se les va a rayar el rin con estos despinches de carretera, pero esto puede ayudar. Lo meten entre el rin y la herramienta y pues es alguna... protección. Algún tipo de protección. Al rin, algo protege. Venden unos sistemas, no me han gustado, no funcionan con todos los rines, pero pueden funcionar para algunas personas. Yo aquí les digo, ay, es moto de aventura, que no tenga rayones, pues no es moto de aventura. Simple. Totalmente de acuerdo, Edu. Listo, entonces ya salió nuestra llanta, pues nuestra avena. Fíjense el trabajo que hicimos. Esto era lo que les hablábamos de la avena, ¿no, Eduardo? Sí, esta es la avena, este es el talón de la rueda, o se denomina, pues, también se conoce como coloquialmente como avena. Esta parte es mucho más rígida, esta parte es la que se encarga de ofrecer que la rueda y el rin sean un conjunto uniforme, sean un conjunto rígido, y es lo que evita que la rueda se empiece a mover dentro del rin. El que sabe, sabe. Entonces, bueno... Ahora ya viene la parte más, vamos a sacar nuestro neumático con suavidad, en este caso tengo Ruana. Ruana es como una protección extra. Ruana es coger un neumático, y eso lo hacemos acá en Colombia, no sé si en otros países lo hagan, pero es coger un neumático ya dañado, romperlo y crear esta superficie, este elemento, está roto como ustedes ven, es un caucho, pero ese caucho va entre la rueda y el chorizo o el tubo que va por dentro, como ven acá, y esa ruana pues es 2 milímetros más de caucho que evita que algo pase completamente y ayuda a sellar un poquito. Sí, pues a mí me ha funcionado, pero hay muchos detractores también de ese sistema, ¿no? Sí, o sea, como todo, hay amores y desamores. De acuerdo, bueno, entonces yo aquí me tengo que sentar frente a la rueda, siempre lo hago así. Vale. Para sacar la válvula. Entonces, fíjense, aquí está nuestro neumático. Ah, bueno, algo muy importante que tal vez no les dije fue, tenemos que mirar primero qué pasó. O sea, cuando ya nos pinchamos, tenemos que examinar la rueda. Quizás para los que no lo quieren hacer sobre la moto, este sea un buen momento. Buscan ustedes dónde puede estar la pinchada, el daño, miran el rin. Este momento hay que examinar, hay que perderle el asco, hay que ensuciarse en esto porque hay que tocar. ¿Aquí? ¿Las manitos? Ah, sí. Ah, ¿sí? Eso, aventura es aventura. Aventura es aventura. Y me gusta sin guantes por tacto. O sea, no... Sí, yo estoy... O sea, nosotros en la Serviteca utilizamos guantes, pero porque lo hacemos continuamente, pero sí. Se pierde cierta sensibilidad. Entonces, sí. Fíjense, estoy tocando dentro de la coraza, no hay sea que entró una puntilla, una espina de cactus, y pues va a volver a pinchar cuando yo meta eso. Hay que retirarlo, obviamente. Hay que retirarlo. Si no se retira... Tenemos pues líos. La misma vaina, porque lo que vayamos a montar el nuevo neumático va a volver a salir. Entonces ahí retiras como tal la válvula. Exacto, ya retiré el neumático entero y lo que les digo, este neumático lo guardo y lo despincho en el otro pueblo. Yo aquí no me voy a poner a reparchar ni nada, he tenido problemas con las soluciones, a veces llegaba al punto de despinche
y no había solución, se secaban solas, como en Colombia también hay tantos pisos térmicos, los cambios de clima, a veces se rompía, terminaba toda la herramienta ahí, entonces resolví llevar mi neumático, no pesa nada, incluso a veces amortigua para algunas cosas, puede ir dentro de la ropa, lo que sea. Pero siempre guardo este, el que se pinchó. A no ser de que vea un hueco así enorme, pues que diga, no, esto no lo van a poder arreglar. Listo, aquí está nuestra tripa neumático, cámara. Como lo quieran llamar. Neumático. Bueno, Eduardo, entonces ahora lo que sigue es cambiar el neumático nuevo. Lo abrimos este. No, pues. Aquí vamos a dejar algo claro, ¿sí? No vamos a gastar este, pues porque realmente no nos hemos pinchado. Lo que hicimos fue sacarle el aire al neumático, entonces no vamos a dañar este. Así que vamos a volver a instalar el neumático que requitamos, porque está bueno. No le vamos a poner la ruanita ahorita, por temas de practicidad. Además que poner esa ruanita en medio de por sí poner la ruanita fácil, no es. Es un lío y estamos en medio de la selva, acuérdense. Estamos en medio de la selva y cualquier cosa que nos quite tiempo, pues se traduce en seguridad, se traduce en un buen aguacero, en una picadura, energía. Estar en la Guajira o en un sitio muy caliente, si estuviéramos ahorita a 40 grados en la Guajira, estaríamos llorando sudor. Entonces eso, todos esos punticos es chévere y hay que ponerlo desde tu casa cuando vas a salir en la aventura, gorra. Me dice, yo no uso esa vaina. Lo primero que usted se tiene que poner cuando se baja la moto es pincharle la gorra, porque la deshidratación bajo el sol de la Guajira, lo que decías tú, es cuestión de minutos. Gorra, incluso si tienes que hacer algo. Vea, eso fue por una despinchada, ¿no? Sí, muchas despinchadas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, Eduardo? Vamos a reinstalar nuestro neumático. Bueno, Eduardo, esto de aquí es un verdadero desafío. Además, otra cosa que no le conté, imagínese, vean mis manos, esto es un cuchillo. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado con los movimientos, porque esto generalmente termina uno cortando o termina uno viendo como, mierda, ¿dónde? Porque hay sangre y es que uno se cortó con el disco. Entonces aquí tenemos un tema de cuidado, para darle bolas. Yo lo posiciono generalmente así, la pongo entre mis piernas, que digamos que tengo movilidad en mis manos. Como aquí otro de los gerentes puede apoyar un poquito. Sí, algún gerente puede ahí colaborar. Y posiciono la válvula como va a entrar. Esto es una pellizcada de dedos a veces fija, pero necesaria. Hay otras cosas, venden una cosa como que es como con una guaya, una atarraja amarrada a una guaya. Sí, la he visto. Y uno pesca el cosito. ¿Sí? Ya entendí para qué era esa joda. Venden un gallito. Ya sé para qué es. Sí. Voy a buscarla. Ya sé cuál es la que tú dices. A dos manos, hay que tener claro dónde está el hueco. Pero ¿qué pasa? La parte de atrás de la llanta me está tapando el hueco. Entonces, yo no sé si aquí se puede ver. Fíjense el hueco. Claro, está siendo tapado por la parte posterior del neumático. Entonces tengo que tener visualización. Y ahí ya entró. Sí, pero esto no es tan fácil. Ahí donde ven, yo estoy con los dedos internos apretando la llanta hacia afuera, pues para que esto tenga facilidad. Estoy seguro que hay miles de técnicas y en los comentarios sería chévere que aporten. Con la máquina, también en la servitera, con la máquina, esto pasa. Listo. Hay que meter la mano allá adentro para meterlo. Hay que ensuciarse para... Bueno, entonces vamos a volver a poner nuestra tuerquita. Nuestra tuerca 12, recuerden. O sea, ya saben que en su herramientero deben llevar una llave 12. Siempre una llave 12. Sí, todos esos bloqueos de la válvula, del neumático, del tubo, esos son número 12, todos. Así sea una Sellomatic que van a cambiar la válvula, eso es una 12. ¿Sí? Sí o sí hay que llevar una llave 12. No la tienen que meter todavía hasta el fondo ni apretar, simplemente que no deje que nuestra válvula se nos entre. Y vamos a empezar a meter el neumático con mucho cuidado. Acuérdense que esto es peluquería fina. Aquí no podemos ponernos de bastos. Eso no es tan fuerte como se... Es muy fácil pellizcarlo, no es tan fuerte como uno cree. Haciendo con cuidadito. Algunas personas lo inflan un poquito, no antes de meterlo, o sea, cuando ya está dentro de la llanta, lo inflan un poquito para no pellizcarlo. Es una técnica... Nosotros en la biblioteca hacemos eso también. Aquí estamos en la selva. Yo lo que me trato de buscar es que quede bien posicionado, que yo no lo vaya a pinchar
Con el mismo borde de la rueda. Exacto, con el mismo borde de la rueda. Señor gerente, ¿me permitiría el espárrago y la tarraja, por favor? Aquí están. Hay que colaborar. Nuestro siguiente paso, entonces, es reinstalar lo que llamamos espárrago. Esto tiene un derecho. Acuérdense que la tarraja coincide exactamente con esta punta, con este cosito, para moverla. Entonces, el derecho es en punta. Pues, ¿dónde está nuestra válvula? Vamos a ponerla acá. Y vamos a volverle a girar. Ay, hombre. Te tengo acá. A volverle a girar. Muchas veces, esa es otra clásica, ¿oyó? A veces uno saca el neumático y se da cuenta que no estaba pinchado. Y resulta que era que estaba mal puesto el tapaválvula, el espárrago. Muchas veces pasa, se desajusta. No quedó bien instalado desde el principio. Exactamente. Y empieza a perder aire la rueda por ahí. Entonces, bueno, le vamos a echar un par de libritas o le vamos a echar con mi bombín. Este es un bombín de bicicleta. Es un bombín chiquitico. Chiquitico. Infló esto un poquito. Es lo que te digo. Eso mismo nosotros lo hacemos, le aplicamos un poquitico de aire, ya sí. Lo inflamos y ahí sabemos que ya no queda nada. Exacto. No queda nada por ahí saliéndose o posiblemente que lo vaya a coger la rueda y lo vaya a picar o a, total. O a pellizcar. También he visto que le echan talco a veces, que le echan como talco. Si le, mejor dicho, un montón de trucos. Pero no, bueno, pero esa sí no sé para qué. Esa sí no sé para qué. Talco sí no sé para qué sirve. Para que huela rico, yo creo. Bueno, yo uso bombín. Este es un bombín de bicicleta. Trato de buscar uno más bien finito. No el de 3 pesos, sino uno que uno bueno. Uno bueno. Y ahora que hay tanta tienda de bicicleta, se consigue. Obviamente, para cargar 18 libras me demoro un montón. Pero estoy más alejado de la tecnología. He tenido muchas experiencias con los compresores que van conectados por cables AE y esto, se me dañan, la gente los pone contra el suelo, entonces chupan arena, no tienen una durabilidad ni una confiabilidad, esto pues es esto a prueba eso, de balas. Eso lo saca, sí o sí lo saca del problema. Que no te va a dar 40 libras, no, pero sí te va a dar las 18 libritas que necesitas para salir de acá. No te va a desvenar, que eso lo vamos a ver ahorita, pero a envenar, perdón. Pero pues te va a dejar que andes y que no te tires el rin, no hagas más daños y puedas desbararte. Bueno, entonces, Eduard, vamos a empezar a meter nuestra llanta. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a hacerle unos movimenticos por acá, que no te podría decir qué son exactamente que estoy haciendo, pero siempre los hago y me han funcionado. Supongo que despegarla y dejarla como en un punto neutro. Sí, lo que estás haciendo, lo que estás haciendo ahí básicamente es dejarla libre para que puedas, pues en la máquina también lo hacemos, lo que estás buscando ahí es que todo el lado de atrás esté libre para que te facilite el ingreso de esta parte. Que la desvenamos por este sector, pero no la desvenamos por el lado de atrás. Total. Entonces, y lo que pasa aquí es que se necesita que estas dos piezas, este borde y este borde, se metan lo más aquí adentro posible para que le permitan ingresar dentro del rin. Eso es lo que se va a buscar ahora. Listo. Bueno, entonces, como siempre, empiezo en mi sentido horario y aquí entra en juego esta valiosa pestañita que tienen estas herramientas. Esto no me deja pinchar el neumático. Cuando yo hago esto, tengo un tacto como del rin y ahí yo ya sé que está encajada. ¿Sí? Ah, okay. Entonces, es una belleza. Ya sé para qué es. Yo no tengo, mis varillas no tienen eso. Eso es una locura. Eso es un buen tip. Claro. Aquí, tú lo empujas y aquí regresa. Total. Empujas y ahí regresa. Y ahí regresa. Y tranca. Entonces tienes el tacto para no meter uno su palanca hasta allá al fondo y de pronto volver a pinchar incluso. Que ahí es que uno lo pincha, ¿sí? Entonces, hay una parte, o sea, uno al principio incluso puede hasta buscar manualmente entrarla. Y dejas tu palanca guía y empezamos a meter. Entonces, con aquí este sistemita. Otro gerente ayuda un poquito. Eso. Ahí si no tiene palanca o pisa o algo. Fíjense, aquí va en lo mismo. La avaricia no lleva nada. Menos es más. Poquitico nada más. De a poquitos.
Aquí puedo poner el pie y apoyo. Exacto, un poquito. Ahí mi gerente me va colaborando en el tema. Fíjense que ahí se nota claro que el neumático está inflado y va a ser mucho más difícil pincharlo. Ok. Con las dos libritas o librita pues, y media que le metimos. Listo, ahí va otra ayudita chiquita. Hay un truco también, sobre todo en las llantas de motos grandes, de estas BMW 150, 160, y es llevar un poquito de jabón Rey. Yo llevo una pastillita de jabón Rey en una bolsita Ziploc, por ahí la tengo, ahora se las muestro. Y untar un poquito esto, lubricarlo, es súper valioso. En este caso no, la verdad el RIM 21 es muy fácil de, pues debería ser muy fácil de instalar. Pero el jaboncito, jabón Rey en Colombia es ese jabón azul, el jabón azul de sí, ropa. Jabón de ropa, ¿mm? Que en pasta sirve, ahí al aplicarlo sirve como sí, ayudar a que resbale la rueda más fácilmente. Y uno generalmente lleva por ahí su botellita de agua, de Coca-Cola, entonces la puedes ocupar, hacer una solución, o en su defecto untarlo así, hasta con la misma saliva si toca. Sirve como, como lubricante. Como lubricante, okay. Porque claro, aquí estamos enfocados en lo fácil. Este es un RIM 21. Dice como... Que no vayamos a pinchar este niño. Echamos aquí una verificada. Si oyes ahí el tacto cuando uno... Sí, ahí ya queda atrapada y no... Y esta es la parte más cruenta. Que empezó a llover. Y que empieza a llover y empieza a llover duro en la selva. Sí. En 2 minutos se cambia el clima y está uno lavado. Fíjese lo importante. Imagínese yo ahorita parchando. Esta es la parte más delicada. Ya es la parte final que es en donde más fácil de cometer un error. De acuerdo. O sea, aquí yo sigo sosteniendo. Ya estamos ya en el último octavo de la rueda. Y fíjense que se tiende a salir de acá. Claro. Esta parte es delicada, no es de fuerza, es de maña. Hay que con la rodilla apoyarse y buscar de un lado y de otro por donde nos quepa la herramienta. Y... ¡Tin! ¡Voilà! Ya entró. Este es el pedacito en donde si hubiera un poquitico de lubricante o algo. No, pues el... Es esa belleza. Pero no es el talonador, ¿cierto? ¿No? Sí, ya, es el talonador. Listo. Listo, y aquí tenemos nuestra llanta. Entonces ya estamos despinchados. Estamos convencidos de que hicimos un trabajo a conciencia, que no nos volvimos a pinchar. Listo. Pero en todo caso, el aire nos dará la razón, la verdad. Va. Y se nos vino el agua y hay que inflar esta vena y montarla. Así que, bueno, ¿qué sigue? Bombín. Torque de vena. Hagámosle. Listo. Bueno, vamos a montar entonces nuestra rueda. Previamente hemos abierto nuestras mordazas. Mordazas, me refiero con las pastillas de freno. Esto le falta un poquito. Yo utilizo las palancas, que es lo que tengo a la mano. Abrirlas suavemente, porque ahí tiene que casar nuestro disco de freno. Okay. Listo. Vamos a tomar la posición inicial de cuando la desmontamos. Vamos a apuntarle a las mordazas para que entre nuestro disco. Y ya con eso tenemos un 50% hecho y menos de sufrimiento. Vamos a posicionarnos cómodamente. Nuevamente las piernas ayudan a sostener la rueda, ¿no? Exacto. Es nuestro soporte. Estamos pues, torciendo un poquito las barras, eso ahorita lo vamos a solucionar. Y suavemente buscamos que entre el eje. Si no entra suave es porque hay algo que no está bien posicionado, las barras. Pero esto no debe entrar a golpes, como muchas veces ve uno. Listo, y vamos a entrar a nuestro eje.
tiene que entrar o debería entrar de una forma suave y sin golpes. Pues sin golpes de, por ejemplo, metal con metal, no. Tiene un maderito con la mano, pues no es tan bueno, pero puede funcionar. Estoy un poquito acá. Listo. Y vamos a poner nuestra tuerca del eje. Ya en este momento, cuando esto quede, podemos bajar nuestra rueda. Vamos a apretar hasta donde nos dé, ¿sí? Sin mucha fuerza. Hasta donde nos dé, me refiero, es apretarla. Sí, apretar. Exacto, torquecito de la mano. Nuestra valiosa muleta. Y vamos a empezar a apretar nuestros tornillos de la vida. Estos tornillos tienen un orden muy importante. Y no hacerlo bien puede causar daños que después van a llegar allá a tu serviteca a aullando por rodamientos y un montón de cosas, porque la rueda, sobre todo en este tipo de motos, puede quedar torcida o las barras así medio torcidas. Entonces toca hacer un proceso. Se mete el eje, ¿sí? Se aprieta hasta donde se pueda, hasta lo que te dé nuevamente un torque de la mano. Exacto. Sin darle mucha fuerza. Después apretamos los tornillos de la vida del lado izquierdo. Volvemos aquí y apretamos. Apretamos nuestros tornillos de la vida del lado derecho. Estas cosas son de buen torque. Cada fabricante tiene sus, pues, sus medidas. Pero no hay tampoco que dejarlos de eso que dicen. Y aquí lo apretó un varón, no. Me ha pasado varias veces que llegan demasiado ajustadas esas tuercas, sí, y después soltarlas. No las suelta nadie. No las suelta uno nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya está todo apretado. Vamos a soltar. Aquí hice la llavecita, hombre. Vamos a soltar los tornillos de la vida del lado derecho, nuevamente, que ya los habíamos apretado. Los vamos a soltar totalmente. Vamos a subir nuestra moto. Eduardo, ¿me ayudas a darle unos giros a la moto, a la llanta, por favor? Ya. Más, más, más. Y vamos a frenar bruscamente. Ahí voy. Ah, bueno, esto no se los conté. Primero hay que, como abrimos las mordazas, esto queda sin frenos. Entonces ahora ya volvemos a repetir. Entonces vuelvo a darle. Sí, porfa. Y voy a frenar ya. Y eso nos centra la rueda. Eso hace, ¿sí?, que todo se vuelva a ajustar. Exacto. Algunos sueltan todo y hacen también así. Y hacen que las barras, sobre todo si se giraron, queden bien. Y ahora sí apretamos estos tornillos. Lo que les explico es, eso ocurre porque son barras tan largas. Exacto. Que ellas o tienden a meterse o se doblan, se desacomodan. Entonces, todo este proceso es para volverlas a dejar en su ubicación y que queden completamente paralelas las dos barras y que el eje pase completamente perpendicular a las dos barras. Para, correcto, ese proceso. Y listo, Edward, nos fuimos. Pues después de más o menos 40 minutos salimos de esta, teniendo en cuenta la explicación. Así que, pues esta es la forma de hacer un despinche en la mitad de la nada. Hay que tener herramienta, hay que tener conocimiento. Véanse este video varias veces, repitan las secciones en las que tengan dudas y así el día en que estén metidos en un berenjenal en la mitad de la nada, la sacan adelante. Total. Y nada, más o menos se debe demorar unos 24 minutos normalmente. Ese es un récord, se ha cronometrado. Ok, listo. Entonces, pues amigos, no siendo más, así termina el video de hoy. Recuerden, Don Pacho en moto, la fábrica de aventuras. Si quieren expedicionar Colombia con una persona con mucho conocimiento, que conoce sitios a donde nadie más ha llegado en moto, motos pequeñas, porque estábamos hablando antes, tú recibes cualquier cilindraje en tus viajes. Cualquier cilindraje, lo que nos importa es la actitud y una persona con mente abierta y dispuesta a conocer una nueva Colombia, una Colombia diferente. Porque como Pacho dice, colombiano conoce primero Colombia. Amigos míos, aquí abajo les vamos a dejar todas las redes sociales de Don Pacho en moto y nos vemos para la próxima. Si este video te gustó, compártelo con alguno de tus amigos, porque recuerda, el conocimiento es de todos. Así que sigue nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube y nos vemos para la próxima. Ah, y clic en la campanita. Chao.